Cardenal Leopoldo Brenes dice que la Iglesia de Nicaragua ya comunicó al Vaticano la situación de asedio a las parroquias del país y que él mismo realiza gestiones particulares a favor del padre Edwin Román y las personas que se encuentran en la Iglesia San Miguel. Elba Iliana Molina con más detalles. En la parroquia Santiago de Jinotepe fue invitado especial el cardenal Leopoldo Brenes. Celebró la Eucaristía este domingo, donde asistieron 72 adolescentes que recibieron el sacramento de la confirmación. Cuando se dirigió a los feligreses, solo insistió en seguir orando por el padre Edwin Román, quien estuvo en algún tiempo como párroco en la ciudad. A pesar del comunicado que emitió la conferencia episcopal, hoy se cumplen 5 días de asedios y 4 noches de encierro. Desde entonces, el gobierno de Nicaragua mandó a suspender los servicios básicos de agua y energía eléctrica a quienes están en huelga. En el comunicado nosotros solicitábamos a las instituciones que pudiesen instalar el agua e instalar la luz. Esa es una aclaración de este servidor junto con el presbiterio de nuestra arquidiócesis, o sea que nuestra voz está allí en el comunicado. La población estima de suma importancia la visita del cardenal Leopoldo Brenes a la parroquia San Miguel de Masaya. Sin embargo, él continúa valorando. La salud del padre Edwin Román se ha descompensado, sufre de diabetes. Las fuerzas especiales de la Policía Nacional y simpatizantes de gobierno no permiten el ingreso de medicamentos, menos agua. El padre Edwin no ha estado solo. Hemos tenido dificultad para ingresar. Entonces miraron a algunos sacerdotes, ¿verdad?, que no pudieron ingresar. Entonces nosotros tenemos una comunicación permanente con él a través del teléfono. Me decía que se sentía un poquito débil, pero siempre fuerte, de manera especial fuerte espiritualmente. En el departamento de Carazo, Elba Iliana Molina, Acción 10.